Cuando no es posible reparar la cara de un paciente, el hospital cuenta con un equipo de artistas cualificados que crean prótesis faciales. ¿Qué edad tiene el paciente? 10 o 12. Oh, vaya. Los niños son nuestros mayores críticos. Si algo no les gusta, nos lo dicen. Sí, pero si les gusta, se ponen muy contentos. Tienen la mejor reacción del mundo. Sí. Cuando me miro en el espejo, me veo normal. No creo que sea diferente. Pero sé que todos los que no me conocen me miran extrañados y se preguntan qué me ha pasado en la oreja, porque es muy diferente. No teníamos ni idea de que iba a tener la oreja así hasta que nació. Nunca habíamos oído hablar de la microtia. Es un trastorno del desarrollo que afecta al crecimiento de su mandíbula y su oreja en el útero. Pero cuando pasan este tipo de cosas, no tienes más remedio que aceptar. Sí, seguir adelante. Exacto. No oigo nada por este lado. Así que cuando cruzo la calle, tengo que girar la cabeza porque hay que mirar a ambos lados y yo solo puedo oír con este oído. Me gusta. Cuando salimos, normalmente llevo el pelo suelto porque los desconocidos me ponen un poco nerviosa. Se quedan mirándome y es bastante incómodo. Ahora que tiene 10 años, es más consciente de su aspecto, igual que sus amigas. Le interesa más la ropa, su pelo, y sus orejas forman parte de ello. En los últimos 6 meses, o quizás un poco más, ha empezado a preguntar si podría ponerse una prótesis. La idea de ponerme una prótesis fue mía. La quiero para el instituto porque estoy en primaria y todo el mundo me conoce. Pero conoceré a mucha gente nueva cuando llegue allí. Hospital Principal, Unidad de Día de Pediatría, Laboratorio Maxilofacial. Esta es la oreja de Rosie. Lo que voy a hacer es darle la vuelta, invertirla para poder duplicarla en el otro lado. Así serán las dos iguales. Todo es muy básico en este momento. Se trata de conseguir la forma. Esta es la mejor parte de mi trabajo, esculpir. Sentarme, relajarme y jugar con la arcilla. Me gusta hacerlo sobre todo para los niños porque cuando eres pequeño quieres pasar desapercibido, no quieres destacar. He tenido varios pacientes que eran niños y a todos les ha ido muy bien. Están muy orgullosos de sus prótesis, pero es un reto porque hay que hacerles una cada 6 meses. Sobre todo cuando dan un estirón. Con suerte quedará preciosa. Estoy muy emocionada porque estoy deseando tener mi oreja. Me va a cambiar la vida. Rosie, de 10 años, está a punto de probarse su primera oreja protésica hecha a medida. Ahora me da un poco de vergüenza hablar con desconocidos, pero creo que esto me dará más confianza y podré hablar tranquilamente con todo el mundo. Va a ser un día muy emotivo. En realidad no lo vemos como algo negativo. Solo es su orejita y nos encanta. Pero creo que los niños que están creciendo en plena era digital ya tienen bastante con lo que lidiar. Así que esto le dará más opciones y... Lo siento. No me hagas llorar. Sí, nos alegramos mucho por ella. Rosie, por favor. Hola. Hola. Es un gran día. Estoy muy emocionada. Por aquí. Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien. Bien, adelante. De acuerdo. ¿Llegó el día, Rosie? Sí. ¿Sí? Bueno, aquí está. Vaya. ¿Te gusta? Gracias. Es increíble. Vale. Esto es lo que tienes ahora, ¿vale? Y esto encaja perfectamente.
Esto va así. ¿Vale? Sí. Es increíble. Sí, Rosy parece muy emocionada. Sí. Este es el pegamento. Bien, solo necesitas una pequeña cantidad de pegamento, ¿vale? Y tienes que ponerlo por aquí, ¿de acuerdo? Espero que aprendas a hacerlo tú sola, ¿vale? Esperamos a que se seque un poco, ¿de acuerdo? Bien, vuelve a sentarte. Vamos a colocarlo en su sitio. Bien. Voy a coger un espejo. Muy bien. ¿Estás lista? ¿Sí? Sí. Dios mío. Gracias. Vaya. Gracias. De nada. Parece que siempre ha estado ahí. Eso es lo más asombroso. Es increíble, Nigel. Es increíble, sí. Es absolutamente increíble. Ha quedado genial. Le he hecho un agujero por si quiere ponerse un pendiente, ¿vale? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. De nada. Cuando te la quites, lávate la zona donde estaba el pegamento con agua y jabón. La piel de debajo necesita respirar, así que no te la dejes toda la noche, ni duermas con ella, ni nada parecido. Gracias. Ha sido un placer. Me encanta. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Buena chica. Es fantástica. Ha quedado muy bien. Adiós. Gracias. Adiós. Se ha ido sonriendo y eso es lo que importa. Me encanta.